Bueno, seguimos con la ronda de expositores. Ahora Ernesto Beruti, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Universitario Austral, tiene 7 minutos y luego viene Mario Sebastiani, médico obstetra del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo me voy a referir en estos breves minutos de la cuestión. En primer lugar, voy a hablar brevemente sobre mi experiencia sobre el embrión humano. Y después me voy a referir a dos puntos de la ley, el artículo 4, y finalmente un pequeño concepto para aclarar, siguiendo lo de mortalidad materna que tan brillantemente expuso María Elena Crito. Yo hace 37 años que ejerzo la especialidad de obstetricia. Mis primeros 17 años transcurrieron en un hospital público, en la maternidad Sardá, con una gran cantidad y volumen de partos anual de 6.000 a 7.000. Y en los últimos 20 años trabajo en una institución privada que es el Hospital Austral. Durante todos estos años he tenido cientos de veces en mis manos embriones de todas las edades gestacionales, producto de pérdidas espontáneas de embarazos de las pacientes que he atendido. He tenido embriones tan pequeños como de 6 semanas hasta atender la tragedia de una mujer que pierde su bebé pocas horas o días antes del parto. Y en todos los casos he podido comprobar lo mismo. Hay allí un ser humano en plena etapa de maduración y desarrollo. Si nosotros no hacemos nada y dejamos que este proceso siga su evolución natural, vamos a tener en el 100% de los casos, salvo alguna circunstancia patológica, generalmente causas médicas, vamos a tener un niño plenamente desarrollado luego de 9 meses. Y esta es la razón más importante de mi convicción a favor de la vida humana. A mí esto no me lo contó nadie, no lo leí, no me lo dijeron, lo viví personalmente, al igual que todos mis compañeros de residencia cuando comenzamos a trabajar en la maternidad Sardá. Si ustedes pudieran ver un embrión real de 2 meses de embarazo, verían nítidamente los miembros, los brazos, las piernas, la cabeza, el tronco. Podrían contar exactamente los 5 dedos de la mano y de los pies. Verían 2 puntos negros que son los ojos y ya se empiezan a ver los rasgos faciales de la cara y de la boca. Si esto no es un ser humano, ¿qué es? La verdad es que cuando nosotros estamos en presencia de todos estos embriones que hemos visto, estamos convencidos de que la vida humana está presente. Y la verdad es que si ustedes pudieran ver lo que vimos nosotros, yo creo que más de uno cambiaría de opinión. Porque es clarísimo que desde el primer instante de la concepción comienza una vida humana. Y nosotros la hemos visto. Por mi experiencia durante todos estos años como médico obstetra, he podido comprobarlo. Y la certeza absoluta de que estamos en presencia de un ser vivo totalmente indefenso y que no podemos eliminarlo ha constituido la razón más fuerte de mi convicción. Yo entiendo que la mayoría de la gente que quiere legalizar el aborto lo hace porque buscan el bien de las mujeres que están viviendo una situación dramática. Esto yo lo vivo a diario en el ejercicio de mi profesión, pero no se puede privilegiar la libertad sobre la vida. El embrión humano existe desde el inicio y la prueba está en todas esas situaciones que todos los obstetras lo pudimos ver. Esto somos nosotros, los médicos obstetras, los que estamos en contacto con el embrión humano. Entiendo que hay mucha gente que está a favor de esta ley, pero esto es una verdad histórica. Una evidencia tan abrumadora que no la podemos negar. Y a veces nos preguntamos, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no se acepta esta evidencia que es tan contundente? ¿Por qué no se acepta que es un ser humano vivo cuyo corazón empezó a latir a los 28 días de vida? Y nosotros no tenemos ningún derecho a eliminar la vida humana. Entonces, este concepto yo creo que es a lo largo de todo el 2018, cuando escuchaba las distintas ponencias, se tapa, el embrión molesta, el embrión no tiene buena prensa. Pero lamentablemente yo entiendo todas las posiciones, respeto a los que no piensan como yo, pero el embrión humano es una realidad. Como decía un artículo de Julián Marías hace años,
es una realidad viniente, está viniendo. No es una cosa a las 2 semanas, o a las 10, o a las 12, o a las 20. Es un ser humano desde el momento de la gestación, y uno eso lo puede comprobar experimentalmente, viéndolo, simplemente mirándolo. Por eso esta es mi experiencia con el embrión, y ha sido, a lo largo de todos mis años de ejercicio de la profesión, la razón más fuerte de mi convicción. No he encontrado ninguna razón, a pesar de que entiendo muchas de las situaciones dramáticas por las que vive una mujer en el que quiere o que ha hecho un aborto, pero no he encontrado nada que sea más fuerte a esto. La vida humana se impone. En segundo lugar, quiero hacer una referencia al artículo 4 del proyecto de ley. El artículo 4 habla sobre que toda mujer embarazada o persona gestante puede solicitar la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional inclusive. Pero después dice, más allá de este plazo, la mujer puede solicitar la interrupción de su embarazo bajo las siguientes condiciones. En caso de violación, bajo la firma de una declaración jurada, y en caso de que esté en peligro su vida o su salud integral. Y acá viene el problema, y que no ha sido Doctor Beruti, le queda un minuto, vaya redondeando su exposición. Perfecto. Salud integral significa, de acuerdo al concepto de la ONU, todas aquellas pacientes que tienen una completa salud física, psíquica y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Qué significa salud psíquica o social? Por ejemplo, que una mujer a las 30 semanas de embarazo, si su marido la deja y se peleó con el marido y diga, este embarazo para mí desde el punto de vista psíquico me produce una gran alteración, entonces yo no quiero más. ¿Ustedes vieron alguna vez lo que significa un bebé de 30 semanas que equivale a 7 meses? Ya llora, patalea, se mueve, abre los ojos. Señores legisladores, ¿van a permitir que por una causal psíquica o social se puedan eliminar bebés que nacidos y en una buena... Doctor Beruti, se cumplió su tiempo. Le pido, por favor, que termine su intervención. Listo. Por favor, no pasen a la historia como los que impidieron el nacimiento de miles y miles de seres humanos. Nada más. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctor Beruti.